¿Qué tal, adictos a YouTube? Hoy te traigo el top 5 de los mejores navegadores web para tu PC. Comenzamos este top con uno de los navegadores favoritos de Rusia. Yandex es un navegador freeware y multiplataforma basado en Shorimium. Tiene una audiencia de 12 millones de personas y una gran comunidad de individuos que respalda su verdadero potencial. Este navegador permite sincronizar marcadores, extensiones y datos entre dispositivos. Cuenta con una interfaz moderna y limpia, y su motor de búsqueda proporciona al usuario una experiencia de navegación más rápida. Yandex tiene una característica muy impresionante denominada DNS Script, que proporciona una mejor seguridad encriptando los datos y previniendo los ataques en caché y suplantación de DNS. Además, nos ofrece contenido relevante basado en nuestras preferencias de búsqueda e incorpora la tecnología Turbo de Opera para mejorar la velocidad en conexiones lentas. Ahora ya sabes por qué Yandex es el navegador favorito de los rusos. Aduéñate de la personalización con el navegador predilecto de los creativos. Vivaldi es un navegador web relativamente nuevo, creado en 2016 por el exdirector general de Opera. Esta aplicación es multiplataforma y ofrece amplias capacidades de personalización para todos los usuarios. Este navegador nos permite crear nuestros propios temas según nuestros gustos, permitiéndonos personalizar desde el color de fondo hasta la curva de las ventanas. Además, permite personalizar la página de inicio del navegador, permitiéndonos cambiar la posición del panel, la barra de direcciones e incorporar atajos de teclado. Vivaldi tiene dos funcionalidades muy importantes que lo destacan de la competencia. La primera es Tab Start, que permite apilar varias pestañas en una sola, de forma que al colocar el ratón sobre la herramienta, el usuario visualiza la miniatura de todas las ventanas abiertas. La segunda es Web Panel, que permite incluir atajos hacia los sitios que más se accede sin tener que cargar toda la página. La combinación de todas sus capacidades permite a Vivaldi adaptarse a cada tipo de usuario, otorgándole el poder para hacerlo a su semejanza. Por eso y mucho más, si eres creativo, este navegador web es para ti. Llegamos al puesto de bronce con la versión futurista de uno de los favoritos. Opera Neon es la versión experimental del navegador tradicional. Este navegador es una reinvención radical que marca un punto de partida para los navegadores del futuro. La primera vez que abras Opera Neon quedarás encantado. Notarás al instante que este se mezcla con tu fondo de escritorio. La barra de pestañas se alinea verticalmente a la derecha y cada pestaña se representa como un círculo en negrita con una vista previa de la página web. Este navegador nos permite trabajar en pantalla dividida e incorpora un centro unificado para la reproducción de contenido multimedia. Incluso proporciona una herramienta de captura de pantalla y la posibilidad de reproducir un video mientras navegas por la web simultáneamente. Sin duda, Opera Neon es algo verdaderamente innovador y si eres un amante de la tecnología, en definitiva es un navegador que tienes que probar. Se viene el puesto de plata con el navegador más utilizado por la humanidad. Google Chrome es sin duda el navegador más utilizado hoy en día. El secreto radica en la integración de todos los servicios de Google dentro del propio navegador, agregándole un toque de una sencilla interfaz de usuario para su correcto funcionamiento. Aún con sus problemas de consumo de memoria RAM, es el navegador predilecto para navegar en todas las páginas web. Google Chrome utiliza siempre el último motor de JavaScript disponible, esto para facilitar la carga de las páginas web que incluyen porciones de este lenguaje. Este navegador tiene una función muy interesante llamada Prefetching, que se utiliza para mejorar el rendimiento en la carga de las páginas web.
Para eso, Google Chrome almacena todas las direcciones DNS a las que hemos accedido. Esto con la finalidad de cargar aún más rápido aquellos sitios web a los que hemos accedido anteriormente. Además, implementa una funcionalidad llamada NoTrap, que le informa a los sitios web que hemos accedido que no deseamos que se rastreen nuestros hábitos de navegación. Por esto y mucho más, Google Chrome se ha coronado como el navegador más amigable para toda la humanidad. Se alza con la corona de oro el zorro defensor de la privacidad. Firefox Quantum ha supuesto una de las mayores apuestas por parte de Mozilla para ganarse el corazón de la comunidad, introduciendo un nuevo motor de renderizado llamado Quantum que ofrece un rendimiento muy superior al de la competencia. La protección de datos de Firefox es realmente excepcional, pues bloquea a los rastreadores mientras navegas y no recuerda tu historial una vez que has acabado. Además que al bloquear la publicidad y scripts que dejan lenta la navegación, las páginas cargan un 44% más rápido. Esta nueva versión del navegador mejora el trabajo con hilos y multiprocesamiento, permitiéndonos trabajar con varias ventanas a la vez con el menor consumo de memoria posible. También es de código abierto, lo que significa que tienes el respaldo de toda la comunidad del mundo para mejorar el navegador cada día. Por esto y mucho más, Firefox se coloca como el líder indiscutible de este top. Bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy, espero que te hayas divertido en este video. Déjame un pulgar arriba si el video te gustó, compártelo con tus amigos, escríbeme en los comentarios cuáles son tus navegadores preferidos y cuáles hicieron falta en este top. Suscríbete al canal para ver más contenido que estaré subiendo próximamente. Yo soy Héctor, esto fue TV Geeks y nos estamos viendo.